otro símbolo religioso. Pero este es simple y está hecho a mano. El profeta debió juntar seguidores de todas partes. Señor, lo que dice es imposible. Yo mismo clavé una lanza en el corazón de ese hombre. Lo vimos. Dios, están a punto de entrar. Señor, encabezo un pequeño ejército de fieles, armados y listos. Y tengo buenas noticias. Localizamos la tumba del profeta. Unos lunáticos...
perdí. Es aquí abajo. ¡Preparen las cargas! La tumba del profeta. Después de tanto tiempo. ¿El artefacto? Adentro. Espero. ¡Ábranlo! Con cuidado. Podría ser muy peligroso. ¿Quién diablos eres? Eres una mujer inteligente. Sospecho que ya lo sabes. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? Yo no sé de qué estás hablando. ¡No juegues conmigo! Tú nos trajiste a este lugar. Escucha, estaba vacía cuando llegué aquí. No había ningún cuerpo y definitivamente ningún artefacto. Lara. Hay tanto que debo decirte, yo no. ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quiénes? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo.
Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Cavó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora, es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por 5 minutos, quizá lo notarías. ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. Campamento viejo. Bien, bien. Vamos a encender una fogata. Thank you.
Esto no durará toda la noche. Debo reunir más. Está seco. Puedo quemarlo. Espero. Una presa fresca. No te... De vuelta al campamento. ¡Muévete, demonios! Estamos registrando las ruinas en las montañas. Si el artefacto está ahí, lo encontraremos. ¿Qué hay del remanente? Ellos siguen resistiéndose. Pero muy pronto tendremos esta situación bajo control. Bien. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. Voy a necesitar un arco más potente. Desearía que este dolor no me resultara tan familiar. Es como si mirara a un antiguo adversario a los ojos. Quiere derribarme, que permanezca tendida y espere mi final. Pero no lo haré. No puedo. Hay algo aquí. Debe haberlo. De lo contrario, la Trinidad no estaría en este infierno congelado. Solo espero que Jonah esté bien. Que haya encontrado una forma de regresar. No... No podía arriesgarme a que me acompañara. No de nuevo. El dolor de perderlo. No podría soportarlo. Este es mi camino. Y solo mío. Hoy me enteré que recortarán el financiamiento de la universidad. Otra vez. Hijo mío, la Orden de la Trinidad... Cuando la sequía de los 1000 días asoló la tierra... El profeta llevó a su gente a las aguas de la vida. Thank you.
No hay manera de que lo tire todavía. Una corona de uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo pudo terminar aquí? Alguien la tenía puesta cuando lo mataron. Estas ruinas mongolas. Trinidad. Están aquí. Comando, ¿me escuchan? ¡Ay, mierda! ¿Qué diablos fue eso? Estos símbolos parecen mongoles. Pero no puedo leerlos. Aquí el vigía, por favor respondan. Equipo de exploración, respondan. Tuvimos interferencia en la última transmisión. Lara, ¿sigues prefiriendo no usar la puerta? Es más rápido por aquí, papá.
Ven aquí, traviesita. ¿Irás otra vez a una aventura? Sí, la mayor de todas. Pues yo creo que debería ser tu ayudante. Ah, ¿de verdad? Bueno, nada me gustaría más que tenerte a mi lado. Pero este negocio es muy peligroso. Lara, escúchame. Algún día tú dejarás una gran huella en este mundo. Y estaré muy orgulloso de ti. Dame un segundo, cariño. Tengo que responder. Tengo que cubrir esta herida. Estas hojas deberían contener la sangre. Necesito un vendaje. Poder fabricar un veneno con ellos. Puedo hacer algo con todo esto. Debería volver al campamento y probar. Aprendí lo posible de la carnicería dentro de la tumba del profeta. Mis hermanos. Thank you.
descansar. ¡Qué frío! Estoy cansada. No, tú escúchame. Este hallazgo es muy importante. ¡Me interesa un carajo mi reputación! ¡No intentes amenazarme! ¡Después de todo lo que...! ¡Hola! ¡Hola! Papá, ¿qué pasa? ¡Son tontos! Estás asustándome. Estoy cerca, Lara. Cerca de algo importante. Algún día... lo entenderás. ¡No quiero entenderlo! ¡Solo quiero que te detengas! ¡Que seas mi papá otra vez! ¡Vamos! ¡Son nuestros! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Síganla! Reporten su situación. Cambio. Encontramos otro campamento por aquí. La fogata aún debe estar caliente. Comando, vamos a dispersarnos en busca del rastro. Entendido, pero parece que se retiraron. El objetivo principal es encontrar al equipo de exploración perdido.